tal a todos? Estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco del topazo, el porqué del topazo, típico comentario de los compañeros de partido que has levantado la cabeza, que no muchas veces, casi siempre, no es la causa del topazo. Entonces quería hablar un poco del porqué, del típico porqué del topazo, e intentar daros algunas pistas para ayudaros a evitarlo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo aquí? Pues aquel golpe en que la cabeza del palo toca la bola excesivamente cerca del ecuador, del centro de la bola, no llega al suelo. Entonces el canto del palo entra en contacto con la bola, la bola no toca la cara del palo, entonces sale rasa, dando saltos, y ese es el golpe que queremos intentar evitar. Entonces, claro, los compañeros pues ven la bola no levantarse, y así típicamente la respuesta es: vale, pues te has levantado la cabeza. Cuando muchas veces, por no decir siempre, la causa de esto es más bien haber encogido demasiado los brazos llegan al momento de impacto con los codos demasiado separados. Eso hace que las manos, tanto las manos como la cabeza del palo, pues suban un poco, entonces no llegan al suelo, no llegas a rozar el césped. Entonces, claro, la bola no se levanta porque le das a media bola con el canto del palo. Entonces, una y otra vez he visto alumnos aquí topar la bola por no controlar la altura de la cabeza del palo, ¿vale? Y no es el levantamiento de la cabeza, sino más bien pues un encogimiento, los brazos se encogen y no, la cabeza del palo no llega al suelo. Entonces eso es lo que quiero intentar conseguir mejorar hoy. Entonces la sensación, cosas que uso mucho con los alumnos, pues la noción de tener los brazos estirados, ¿vale? los codos juntos, ¿vale? Codos juntos, brazos estirados, ¿vale? La noción de poder rozar el césped, y eso es una de las cosas que típicamente hago con el alumno, es simplemente ejercicios de poder levantar briznas de hierba, piedrecitas, cualquier cosa que encuentren en el suelo, para intentar ganar mayor sensación de la llegada de los brazos al momento de impacto. Lo que típicamente hago con los alumnos es hacer que rocen el suelo, que toquen el césped, que se levanten cualquier cosa que encuentren, y de vez en cuando intercalar un golpe en el cual la cabeza del palo no llega al suelo, ¿vale? Entonces son capaces de comparar y contrastar un poco las sensaciones que tienen cuando sí que tocan al suelo con las que tienen cuando no llegan al suelo, ¿vale? Eso es importante. También lo que uso, tengo un balón que a veces coloco entre los antebrazos, y el jugador tiene que intentar aguantar ese balón entre los codos, y así creo que he utilizado alguna vez en algún vídeo sobre la subida y los codos, y aquí en el momento de impacto pues también la sensación de que los brazos están cada vez más estirados, cada vez más apretando cada vez más el balón entre los antebrazos. Así el jugador consigue estirar los brazos un poco más, consigue tener los codos un poco más juntos, y las probabilidades de llegar al suelo son mucho más altas. Es básicamente una ligera falta de control de la altura de la cabeza del palo lo que provoca el topazo. Tiene poco que ver con levantar la cabeza y tiene mucho que ver con cómo llegan los brazos al momento de impacto. El profesional en la bajada, más o menos a partir de aquí, sus brazos están cada vez más estirados, los codos están cada vez más juntos. Al amateur muchas veces pues los brazos están cada vez más separados y los brazos cada vez más doblados, ¿vale? Y eso es lo que cambia
es lo que cambia la altura de la cabeza del palo y hace que el jugador no llegue al suelo. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.